Todo es así, pero es una... Yo siento constantemente agresión a los trabajadores de toda la gestión, de todo el enmarque que tiene esta política de Macri y Vidal, que son lo mismo, que a lo único que se han, de lo único que se han ocupado es ajustar el Estado y transferir toda la riqueza a los grandes grupos económicos. Explico simplemente que en el presupuesto provincial, que está para votarse el viernes, y que nosotros ahora estamos convocando un paro para el viernes 30 y movilización a la Casa de la Provincia, a la Gobernación, entre otras cosas, lo que se ve claramente es que todos los rubros de recaudación impositiva, toda la plata no va a parar por cuentas individuales, sino va por todas rentas generales. Y Rentas Generales distribuye el dinero de acuerdo a su criterio. Y además en Rentas Generales no hay un control de gastos individual, como si hubiera partida para árboles y la otra partida para autos. No, acá es toda una partida para todo. Todo va a parar a pago de deuda externa de la provincia. Esto es lo que dice, lo que demuestra, que la recaudación es para pagar los intereses de la deuda externa y que esos intereses además se los llevan del país. Esa es la riqueza que dicen que no tenemos, que no producimos. Al contrario, es una riqueza que producimos, y este gobierno de Macri y de Vidal vinieron para llevarse ellos también la riqueza con los grandes ricos del mundo, no del país. Entonces, la propuesta que le hacen a los trabajadores, aceptada por algunos que se dicen gremios, no sé si ya está firmado o por lo menos en principio aceptado, además lo difundieron a partir de ayer con alguna diferencia de números, porque este gobierno, como no dialoga, impone con ni siquiera los propios, porque los propios están, no entraría en detalle, pero los dos gremios más importantes, aparte de ATE, que es el individualmente más numeroso, SOEM y UPCN, ambos tienen dirigentes con causas penales, uno de ellos tiene preso, con lo cual le ponen un papel en blanco y firman. Y lo digo con conocimiento de causa, y a mí nadie me puede hacer ningún tipo de juicio. Vayan a los papeles de lo que existe, con Quintana, el secretario general de UPCN provincial. Lo nombro con nombre y apellido, googleenlo, Quintana, secretario de UPCN, que ganó él solo una vez el Kini. Y una vez cruzó la frontera con dólares que lo descubrieron, y esa es una de las causas penales que tiene.